Players, este ya saben, si no están suscritos al canal, le dan acá donde en vez de unirse, dice suscribirse al canal y al lado está la campanita. Cuando te suscribiste a la campanita, así que le puedes dar doble clic a la campanita y te va a aparecer eh, todo, lo, ya sea eh, la parte de comunidad que voy a explicar lo que es comunidad y este, todos los vídeos que voy a subir. Este voy a estar subiendo un par de vídeos estos días y en adelante, bueno, eh, nada. Eh, tengo una parte de cada comunidad que le voy a explicar eh, rápidamente porque eh, muchos no la conocen y a eso me refiero con comunidad eh, cuando entran a la parte de mi canal bueno, se vienen a la comunidad y acá todo el tiempo estoy publicando cosas eh, ya sea los que vienen de Pectex, eh, publico los los climas y bueno eh, hago encuestas y demás así que para que estén atentos si quieren estar ahí pendiente de lo que subo, eh, subo muchas cosas, así que está, eh, como verán, tengo muchas cosas, Ma malos climas, eh, bueno, no sigo bajando porque, pero bueno, es algo buenísimo, así que recuerden darle eh, a suscribirse a la campanita doble, doble vez que te quede con un tilde así como un pink y nada, este nada. Bueno, estamos nuevamente acá en el juego. Vamos a meternos a botar meter un cachito. Bueno, que tenemos lo que ya vimos anteriormente. Y bueno, en este en este videito vamos a gastarnos unas cápsulas. Tengo para dos cápsulas, creo. Justamente para ver si tengo un poco más de suerte que en, que en petex y me sale algo un poco bueno. Este, por el momento estoy acá. Vamos a ver. Después eh, quiero que me voten acá porque pongan abajo comentarios. Como siempre pido algo. Acá estoy por evolucionar a mi a mi poke. Necesito saber cuál quieren ustedes que evolucione primero. Si a Gardeboa o a, a Galaid. Este. Nada. Yo vi acá sus ataques. Por ejemplo, acá este, Galeid tiene más ataques. Es este. Tipo lucha. Pero tiene ataque eh, de lucha. Tipo eh, planta. Normal y tipo psíquico. Y después el otro tiene tipo psíquico. Y hada nomás. Eh, y nada, esos son los, los ataques que tiene, sus dos evoluciones. Este no sé qué me pueden llegar a, re a recomendar ustedes, pero este sí pueden ponerlo ahí, sería genial. Y bueno, vamos a hacer el maldito gasto de cápsulas. Voy a cruzar los dedos, espero tener suerte que me salga algo copado. No sé, acá vemos los Pokés que pueden llegar a salir, pero lo veo difícil que me salga uno, uno copado. Que se. Que tengo que tirar este por 10. Así son más grandes las chances de tener eh, ticket misterioso y Pokémon raro. Así que bueno, vamos a darle una primer tirada por 10. Cruzo los dedos. Y vamos. primer tirada por 10. Vamos a ver qué onda que sacamos. What the fuck. Bueno. Eh, Jolteon. Frocky y Vaporeon eh bien tres Poké bien, bastante bien bueno serían cuatro con el con el arriba, pero bueno esos no sirven para para el book, como en todo juego el book está incluido y Froakie bueno ya tenemos ahí con frocky eh, vaporeon y y tengo a, a World Turtle sería eh, Un un Team Agua no se sé, lo voy a probar en este juego no sé cuál es bueno cuál es malo pero bueno vamos a hacer una tirada más vamos a ver qué nos dan por cada tirada bueno ahí nos dice que nos dieron un poco de poder por los cuatro poké nuevos ah, acá no te dan ah sí mira te dan 10. genial ah bien cool vamos a hacer otra tirada por 10. No pensaba gastar así, pero bueno, vamos a estar. Y nos dan algo, por favor. Otra vez este. Oh, un Hunter, yo lo tenía. Bueno, no me dieron un carajo bueno. No tengo una mala suerte. Vamos a tirar uno más por 10 para hacer un gasto más grande. Y nos dieron cualquier caca. Bueno, he estado igual que. ¿Quién era? <laughs> claim, y acá Claim también. Bueno, genial. Eh, bueno, obtuve bastantes de estas que quería y no tenía tantas. Que serían estas, 118, o sea, algo bastante. Porque acá en el evento, vamos a ver que puedo llegar a canjear. Eh, ¿Dónde era? Acá Big Pack, no. Era acá, en Sweet Pack. Con esto no puedo. <laughs> Estoy medio malo no puedo a ver si sí. no cuando sienta no creo que se pueda hacer algo esas piedras nos dan pero pucha no tengo muchas, muchas opciones para obtener algo no muy altos son las cosas que pide bueno podrían ser piedras mega piedras 100 mega piedras que estaría bien no estaría tan mal porque podría tener mi primer mega eso lo veré ahora ¿Esto para qué sirve? Ah, para subir. No, no tengo muchas opciones. No sacaré nada. Este, gelatina. Pide 200 para tener gelatina. Bueno, es y demás. Pide un cacho más. Bueno, fue un poquito que no me sirvió de mucho eh, gastar esto, pero... <laughs> ¿Qué le voy a hacer es lo que tengo por el momento y nada vamos a ver a los pokés directamente región Kalos a ver vamos a verlos no hay Team, no eran team bueno tiene un ataque tipo veneno tipo agua tipo agua tipo agua y tipo agua ese es el primero después vamos a ver a Froakie tiene tipo agua, agua normal, normal y vamos a ver las evoluciones tendrá hidropulso normal, normal y agua oh, no están tan cool los, los ataques y este no tiene evolución que más había sacado a Jolteon vamos a ver los ataques Eléctrico, normal, eléctrico y eléctrico. Es como que no me llama mucho la atención. Y después acá tenemos ataque. Bueno, vamos a ver las evoluciones de este. Ada, fantasma y normal. Ninguno tipo planta, ¿viste? ¿Qué se lo va a hacer? Bueno, chicos. Este es un videito pequeño, cortito. Este, para nada, para... Para que vean ustedes más o menos lo que me llevan a dar en, el... en las tiradas por 10. Así que bueno, un abrazo gigante a ustedes. Si tienen algún Pokémon, díganme abajo qué Pokémon tienen, cuál es su Pokémon más fuerte. Porque siempre pregunto esas cosas que me encanta saber cuál es su Pokémon más fuerte. O si saben cuál es un Poké bueno que haya acá, qué vos decís de los normales. Porque yo tengo varios normales. El que ahora por ahora estoy utilizando bastante es este. Este es nuestro Arcanite. Este y nada, y, Krill, y, y sí, krilli y, y Estoy usando eso bastante. Tengo estos Poké, pero no sé cuál si alguno será bueno. O no será muy bueno. Este... World, World Turtle es bastante bueno. No sé si buffea a todos. O solamente se buffea a él. Eh, porque le da defensa. Así que nada, tengo que ver esas cosas. Y después tengo esto nomás. Y no. Nos vemos en un próximo video. Bye.